dirigir esta conferencia abordando cuatro puntos en la temática, lo que son y que ustedes los ven en la pantalla. En primer lugar, un pequeño recordatorio de los modelos de periodización del entrenamiento deportivo. A continuación, hablaremos de lo que es la sistematización y la programación del entrenamiento deportivo. Paso seguido, abordaré lo que sería la programación del entrenamiento en la élite competitiva. Y por último, dejaremos los minutos que sean necesarios para aclarar las preguntas que hayan surgido a partir de esta conferencia, ¿no? Bien, hablar de periodización del entrenamiento deportivo para nosotros los mexicanos nos tiene, por un lado, lo entendemos bien periodizar, seccionar un programa mayor, seccionarla en periodos pequeños, con la finalidad de poderlos conjugar, controlar y llevar a buen efecto lo que tengamos determinado para incrementar la formación estratégica competitiva de nuestros atletas. Esto creo que queda claro en la mayoría de los casos, de nosotros, entrenadores deportivos, profesores de educación física, gente de investigadores del deporte, etcétera. Sin embargo, ya vale la pena analizar que en algunos casos confundimos alguna terminología. Periodización del entrenamiento con programación. Periodizar es, como ya lo decía hace unos momentos, es dividir en pequeños periodos el gran programa que tenemos destinado y lo que sería programación sería lo que hacemos el día a día, programar la sesión, programar el calentamiento, programar la vuelta a la calma, programar la sesión principal. ¿Cómo entra ese programa dentro de mi estructura completa? ¿Cómo entra y cómo voy a unir con eslabón la cadena del entrenamiento deportivo que me va a llevar a la consecución de los logros competitivos? Podríamos hablar de innumerables variables del entrenamiento. Y mientras más exquisitos nos quisiéramos poner, podemos hablar de muchas más y variables. Sin embargo, lo que la mayoría de los estudiosos, los científicos del deporte, los expertos del deporte, entrenadores, atletas de élite, etcétera, consideran que las principales variables del entrenamiento a considerar al momento de realizar un programa o al momento de la programación día a día para controlar y tener un estricto control del avance y en determinado momento ajustar o redireccionar el entrenamiento, pues son precisamente las variables de volumen, intensidad y la frecuencia del entrenamiento. Repito, podríamos hablar de muchas otras variables del entrenamiento, como la densidad, por nombrar alguna. Pero si tenemos en cuenta por lo menos esas tres, volumen, intensidad, frecuencia del entrenamiento, ya llevamos un gran avance. Las demás variables no es que no sean importantes, es que quiero decir que este es el mínimo requisito con el cual podríamos partir para decir estamos periodizando y estamos programando, además de estar controlando debidamente ese desarrollo competitivo de nuestros atletas, ¿no? Bueno, cito también en aquí como ustedes lo ven, cito algún estudio, ustedes lo pueden encontrar posteriormente si lo quieren buscar en la ResearchGate, en algunos de sus buscadores o etcétera, algunos publicaciones, algunas publicaciones
de lo más actual, en este caso 2017, que nos habla precisamente acerca de esto, de la periodización del entrenamiento deportivo. Y bueno, un metaanálisis en este caso es un análisis pormenorizado de todos los estudios publicados en etapas anteriores hasta la fecha, en este caso hasta la fecha de noviembre, octubre de 2017, que es cuando se publicó este metaanálisis, dirigido por Williams, Tulloso, Fedeva y Esco, ¿no? Y que ustedes pueden encontrar en la Journal of Sport Medicine. Bueno, aunque vamos a iniciar primero hablando sobre los modelos tradicionales de esta polarización de la carga sería sí recomendable y útil para atletas del más alto estatus competitivo, pero probablemente no es el mejor para atletas en la fase de orientación competitiva, ¿no? Tengan en consideración ello. Otro de los modelos emergentes de periodización del entrenamiento es lo que sería una programación ondulatoria. Esta programación ondulatoria, lo mismo que en el macrociclo, en el mesociclo, cuando tenemos un mesociclo de volumen de trabajo alto con una intensidad moderada, y después pasamos al mesociclo competitivo, reduciendo el volumen de trabajo e incrementando la intensidad. Esto mismo se sugiere para el modelo de periodización ondulatoria, pero que puede ser semana a semana, o mes, o bisemanal, cada 15 días. Quiero decir, para ser más claro, si esta semana el volumen de trabajo es bajo, la intensidad se mantendría alta con la finalidad de crear adaptaciones del tipo anaeróbicas, por ejemplo, y pasada esa semana se incrementaría el volumen, pero la intensidad sería modulada en dirección al descenso, ¿no? Y así consecutivamente. Si incrementamos el volumen una semana, reducimos la intensidad, a mayor volumen, menor intensidad y viceversa, ¿no? Este modelo de periodización o programación ondulatoria nos es útil, o a mí me ha sido muy útil, cuando en determinado momento alcanzamos la forma deportiva y necesito que ese atleta mantenga esa forma deportiva, pero no se lesione durante 4 semanas, 8 semanas, el tiempo que ustedes consideren. Entonces, es cuando se recomendaría, si ya alcanzaron la forma deportiva, dosificar semanalmente o quincenalmente la carga recurriendo a este tipo de trabajo. Ondulación de la carga mientras el volumen es alto, la intensidad es baja y viceversa. Este modelo de periodización o de programación ondulatoria nos es útil, nos es muy útil, repito, en ese sentido. Y también nos es muy útil con los niños, por el mismo sentido de que no se corre tanto el riesgo de sobreentrenar, o porque no se agotan los sistemas de adaptación en una sola dirección del entrenamiento. Mientras una semana hacemos volumen de trabajo, la siguiente semana hacemos intensidad y viceversa, ¿no? Y otro de los modelos de periodización del entrenamiento, que es el que fue el llamado para esta conferencia, es el modelo de periodización inversa, que tuve la fortuna de ser el primero en el mundo de estudiar este modelo de periodización, y que, contrario a los modelos de periodización tradicional, contemporáneo y emergente, este modelo de periodización establece, o mi propuesta, mi raciocinio, es que el atleta
de alto nivel competitivo tiene que ser competitivo desde el principio de la temporada. Es decir, que si ya con un atleta he empleado varios años de trabajo, al menos 5 años de trabajo, desarrollando la forma deportiva, volumen, intensidad moderada, después periodo competitivo, etcétera, todo esto, los mecanismos de respuesta del organismo ya se han creado una memoria motriz, de modo que estos atletas podrían estar ya en disposición de alcanzar y recuperar la forma deportiva en un periodo mucho más corto. Y que además de todo, cuando entonces incrementemos el volumen de trabajo, podría ser que ellos ya estén en la muy cercanos del tiempo y marca competitiva. Es decir, en otras palabras, este modelo de periodización es recomendado para atletas que tienen el interés de mantenerse competitivos todo el año, ¿no? Por lo mismo, entonces, el inicio de trabajo sería una polarización de la carga o tipo de trabajo de baja intensidad o de alta intensidad, evadiendo el tipo de trabajo aeróbico de medio, y cuando ya se alcanzó, se está a un rendimiento cercano del 90-95% de la mejor marca competitiva, entonces podríamos integrar también el trabajo aeróbico con la finalidad de crear ahora sí estímulos que mejoren la forma competitiva, no la forma física, entendiendo que este tipo de periodización está propuesta para deportistas interesados en mejorar la competición, no deportistas interesados en mejorar la apariencia física. Más adelante les voy a explicar el por qué este tipo de trabajo, por qué esta diferencia. La estética física contemporánea para ese tipo de trabajo sería más útil la periodización tradicional, una reducción de peso corporal, un incremento de la masa muscular esquelética. Pero eso no es precisamente lo que me va a dar el resultado competitivo. No siempre el mejor musculado, el más fuerte sería el que tenga el mejor resultado competitivo. Veo que no me había dado cuenta que Pablo Irán Cepeda levantó la mano. Estoy en lo correcto. ¿Quieres hacer alguna pregunta, Pablo? O continuamos. No sé si. Veo aquí como que la manita arriba en el chat. Cuidado. Continúa. Supongo que debe que quisiste escribir. Escribir continúa. Bien. Utilización que se recomiende para reducir el peso corporal y un estado físico competitivo más estable a lo largo de la temporada. Es decir, más tiempo durante la temporada estaríamos compitiendo por encima de nuestro 90% del pico de forma deportiva. Y bueno, ¿qué es lo que podemos predecir para el futuro competitivo? Cada vez más atletas están entrenando con base a la periodización inversa. En los próximos años vamos a ver todavía cada vez más atletas integrando sus programas, atletas y entrenadores entrenando sus programas, integrando más la periodización inversa. Cada vez va a haber más atletas y más entrenadores que conjuguen los distintos modelos de periodización de trabajo y que no estén regidos exclusivamente por un modelo de periodización tradicional o contemporáneo, o en bloque o macrociclo, etcétera. Cada vez los atletas van a encontrar más picos de forma competitiva. Si antes era un pico de forma deportiva por año, después algunos atletas alcanzaron 3, 5. Ahora vamos a ver cada vez más atletas como Catherine Cauzú,
teniendo forma competitiva casi cada 15 días. Y cada vez va a haber más y más atletas alcanzando más números de picos de forma deportiva anualmente. No. Y bueno, con esto concluyo la presentación. Agradezco su atención. De nueva cuenta agradezco a Ingrid y Alexis la invitación para comunicar con ustedes, paisanos mexicanos. Espero y les deseo la mejor de las suertes y les invito a considerar la excelencia no como un acto aislado, sino como un hábito repetido día tras día, y eso será lo que nos hace excelentes. Queda la orden de ustedes. Si hay alguna pregunta, pues bueno, ahora me la podrán realizar.